thank <smart noise> you Nacional Adela Reta. Hoy los invito a conocer la obra y la vida de la dramaturga Mariana Perkovich. Estás en Café Literario, estás en TNU, estás en tu casa. Mariana Perkovich nació en Montevideo en 1963. Es dramaturga, directora teatral y docente. De pequeña le gustaba armar historias, imaginarlas y es así, en su infancia, que comienza su pasión por el teatro. También coleccionaba revistas para niños, libros y cuentos. Toma contacto con la escritura en la década del 90 mientras cursaba en el IPA Literatura. También en los 90 comenzó a trabajar como periodista cultural para varios medios. Más adelante continuó con breves narraciones y una vez inmersa en el teatro, no lo abandonó. Mariana se autodefine feminista como artista y dramaturga. Se propone, en palabras de la autora, darle voz a las mujeres. Fue asesora de artes escénicas del Ministerio de Educación y Cultura, directora de la Escuela Municipal de Arte Dramático y actualmente es la directora de cultura de la Intendencia de Montevideo. En el 2007 fundó junto con Gabriel Calderón la compañía teatral Complot. Se desempeña también en el ámbito de la docencia, dictando cursos en Argentina y en Uruguay. Cursa el diploma superior de género y políticas públicas en Flaxo, Uruguay. Ha recibido varios premios, entre los que se encuentran el premio Florencio en dos oportunidades. Mariana, bienvenida. Muchas, Muchas gracias. gracias por venir. Te hiciste un tiempo, sé que tu agenda no, no sobra mucho. Pero este año, el año pasado trajimos solo dramaturgos, perdón, solo narradores. Este año queríamos traer también otro abanico. Uh -huh. Vino Sandra Macera, vino Gabriel Calderón, venís vos. Los de Complot han venido casi todos. Espero que no esté podrida con eso. <laughs> Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. ¿Querés agua o café? Agua, genial. Y yo un café. Bueno, dale. Lo de complot, ya que lo nombré. ¿Por qué? Bueno, eh, yo en este momento estoy de licencia artística, digamos, de, sí, de esa pero... compañía sí. a la que me integré cuando ya llevaba un tiempo de directora teatral y dramaturga. Eh, yo siempre fui, yo soy de una generación artística que arrancó en los años 90, que en realidad casi todos eh, nos salimos de... de de las instituciones, es decir, nos formamos como artistas en, en el terreno sin pertenecer a ningún grupo. Así empezó Roberto Suárez, Mario Ferreira, Coco Rivero y otros, María Dodera. Eh, nosotros empezamos sin ser de un grupo, pero... Eh, yo fui conociendo, porque soy docente, fui conociendo artistas jóvenes y me, me fui relacionando por el afecto y por el interés y por, por el teatro que hacían con, con generaciones más jóvenes y así conocí a Martínita Musú y a Gabriel Calderón, que ellos habían arrancado con su complot y que ellos querían que eh, yo me integrara y también después sumaron a Ramiro Perdomo. Y yo les decía que no, porque yo les iba a vejentar su, su proyecto. es decir Pero no en el sentido solo de generacional, sino también en, en, en un estilo que ellos tenían, que a mí me daba miedo, como yo venía con otro rollo, con otra búsqueda, y, y tenía miedo como de desbalancear eso joven y potente que ellos eran. Y al poco tiempo me convencieron. <laughs> y me Com sumé. Pero complot, la palabra. Yo iba ahí, lo tuyo fue más profundo. ¿Por qué complot? Porque a mí digo que me suena es complot, con argumento, con trama. Puede ser, sí. En realidad sí, porque más allá de que parezca sí, pare... explosivo, Exacto. para mí fue con trama, con sí, argumento, es que complot. El, la, la trama que nos une, después se sumó también Sergio Blanco, la, la trama que nos unió en el momento que estábamos todos juntos. Ahora estamos uh -huh. bastante más separados. Este Gracias. Era un convencimiento de creer en un teatro de arte, en un teatro uh -huh. de investigación, en el estudio. Eh, entonces es, esa es la trama que nos, que nos unía. Este, creo que ahora estamos en otra etapa. Bueno, yo estoy eh, de licencia sí. de la dirección teatral, que no la voy a ejercer mientras esté en el cargo de la Intendencia, pero la escritura sí la pienso mantener, porque. Eh, justamente lo que lo que a mí me faltaba tiempo cuando era directora de la EMAD y además dirigía teatro, era, me faltaba tiempo para la escritura, sí. que, que lleva mucho tiempo, a mí me lleva mucho tiempo. Este, entonces creo que, que es, ese complot tenía que ver también con eso, creer en un tipo de teatro, aunque no fuera el mismo tipo de teatro o danza, porque Martín trabaja en la danza. Este, que, que hiciéramos, pero nos unía así una trama. A mí me parecía que ese plot, más que ser una bomba, era una trama, era un argumento, sí. era algo o con propuestas, uno podría sí, decir. Sí, ¿no? sí. Hablaste de escritura y hiciste el profesorado en el IPA sí. de literatura. Sí. No quiero que me cuentes todo, simplemente, ¿cuánto de eso tiene que ver con la Mariana Perkovich de hoy? Muchísimo. Muchísimo. A mí el IPA me dio metodología de estudio, el IPA me dio me obligó a estudiar muchísimo la literatura de todo el mundo, porque con sí. esa cosa tan uruguaya, a veces yo viajo y me preguntan, ¿pero sos profesora de qué letras? Uh -huh. Porque no pueden creer sí. que uno se de todas las letras. Uh -huh. Y esa cosa de todas las letras, este me hizo por ejemplo estudiar la tragedia griega como nunca. Porque, Vamos a ir ahí, sí. En, claro. Entonces, el IPA me dio el, el amor por cierta literatura, me dio la metodología de estudio, me, me permite hoy estar haciendo un posgrado porque porque creo que tiene eso es buenísimo cómo se ha valorizado ahora el título del, del uh -huh. profesor o la profesora que en una época estaba como media, ¿no?, de lado. Sí. Y ahora me parece que, que, o sea, yo soy fruto de esa carrera. ¿Y qué te sacaste del IPA a la hora de ir al teatro? O sea, me queda claro, porque estas preguntas que uh -huh. tienen que ver con tu biografía, me preocupan, me interesan en tanto proyección de manera Perkovich hoy. Entonces, sí. todo esto aportó. ¿Y qué te sacaste? Si es que te sacaste algo. Sí, quizás este... No sé si me saqué algo, yo nunca... O que quedó por el camino. Sí, no, nunca quise ejercer como profesora de literatura en secundaria. Oh, bien. O sea, eso, eso lo dejé y, y me dediqué a ejercer la docencia, pero en el claro. teatro. Entonces, dejé de lado esa parte de mi formación en el IPA, uh -huh. si bien la didáctica, la pedagogía me sirvió un montón y seguí estudiando sobre eso, pero, pero no me dediqué a ser profesora en, en un centro de estudio para adolescentes. Ejercí muy poquito tiempo. Si por el mismo tren vamos a tu etapa de periodista, uh -huh. ¿qué te sumó y qué dejaste hoy? Sí. ¿No? Porque quizás el claro. ojo crítico, la mirada desde afuera, sí. te haya servido. No sé, supongo. Sí, y... sobre todo lo que me sirvió mucho cuando. La etapa de búsqueda, porque no, en otros medios era otro tipo de periodismo, pero la etapa de búsqueda que yo era editora, pero que podía elegir sobre lo que escribir, sí. me permitió investigar en un tipo de periodismo ensayo que, que fue muy útil para mi posterior desarrollo como dramaturga. De hecho, un par de notas que hice en búsqueda después se transformaron en obras de teatro. Quiere decir que yo ahí tenía como la posibilidad en el semanario de... De escribir esas páginas grandotas del semanario, uh -huh. esas dobles páginas, y era un montón de escritura que se tenía que generar. Eh, de, dejé de lado la, el periodismo más de espectáculos, la, la, la crónica, todo eso fue quedando de lado porque no era lo que me interesaba. Este, y tenía clarísimo que si me dedicaba al teatro no podía permanecer en el periodismo. Yo soy. En la crítica de teatro ¿En o el... la crítica de teatro y, y en el periodismo, porque me parece que no puede estar adentro y afuera. Entonces eh, siempre me pareció que tenía que dejar. Eh, siempre hago eso, es como ahora. Sí, y sí. en la intendencia dejo de hacer teatro, me dedico a lo que me tengo que dedicar y volveré después. ¿Quién es la del anillo? No sé, es alguien que, que usó un artista uruguaya para hacer este camafeo. Sigamos. Con la docencia el mismo carril, ¿qué, qué mantenés hoy, que sentís que te formó en este presente y qué dejaste afuera? Porque Mirá, vos trabajaste yo, mucho. Yo lo que, lo que me siento más es docente, es decir, docente y directora teatral, pero sobre todo docente en el teatro, porque es el momento que yo he aprendido más con las nuevas generaciones o sí. cuando trabajo con profesionales, sobre todo fuera del país, y voy a dar seminarios. Este es el territorio en el que me encanta investigar, porque creo que en la docencia artística uno uno profundiza en su propio lenguaje, lo confronta con el lenguaje de otro y eso me ha ayudado muchísimo. O sea que eso es algo que voy a si hay algo que voy a permanecer. De hecho, ahora estoy en un proyecto de investigación que empecé en la EMAD sobre intervenciones urbanas con bellas artes y arquitectura, y eso lo, lo trato de mantener porque me parece que esa es la forma en que puedo estar conectada con, con eso, con hacer pensar al otro, con que el otro me haga pensar a mí. Por lo tanto, la, la docencia es algo que no quiero dejar nunca. Sí, sí quizás no, me, puedo sentirme desactualizada para pararme frente a un montón de adolescentes y decir, uh -huh. ¿cómo? Cómo transmitirles la literatura a esa, a, los, a la generación de hoy tendría sí. que reformarme. Ahora me queda claro que sos muy fan del proceso educativo del proceso sí, de enseñanza, sí. bueno la mat vos, ¿no? Sí. Eh, porque hay siempre ha habido como en muchas artes, pero en el teatro también la idea de que bueno te puedes formar o no. No no. no. A vos la del o no no, no, no te no, va no bajo me cabe. ningún cabe. No, no te cabe. Y no me cabe y no y no Tolero esa postura porque me parece una, una postura poco inteligente. Es decir, la formación es todo. Si vos no te formás, si vos no, si no, si no generás. Por eso, además, impulsé la creación de la sí, sí. Tecnicatura en Dramaturgia porque creo en la formación. Porque me parece que si vos no aprendés a seleccionar lecturas, a, a aprendés sobre técnica, aunque después te quieras liberar de eso. Sí. Este, pero tenés que conocerlo. De manera de liberarse si uno no lo conoce, Exactamente. ¿no? Claro, sería muy complicado. Exactamente. Y uno puede transformarse en una persona un poco necia si cree que está inventando la pólvora todo el tiempo. Bueno, sí, sí. tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que decir, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? ¿Contra qué me estoy peleando? Uh -huh. ¿O qué quiero negar? ¿O qué quiero construir? O, o como me ha pasado a mí, por ejemplo, el haber estudiado mucho el melodrama me permitió reescribir el melodrama y, y fue uno de los ejercicios más maravillosos que he hecho en la dramaturgia porque, porque fue genial como dialogar con un género puro que aparte un, un género este está denostado. lleno de pautas sí. sí, sí, pero está lleno de pautas lleno, en, de, pautas, lleno, lleno, lleno. de cosas que si no las estudias Ex, exactamente digo... y, y eso te lo permite el estudio si vos no lo tenés sí, sí, este, podés, no, podés hacer un mamá sí, claro. por eso lo tuyo con el tema del, del estudio la enseñanza y la práctica eso es a full, es a full. Un... y para cada proyecto tengo que estudiar mucho por eso te digo que me lleva tiempo porque, porque necesito rodearme de libros rodearme de materiales ahora con internet navegar mucho sí. encontrar cómo navegar para donde quiero ir es, 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 un, es la etapa más linda para mí Mariana Héctor Manuel Vidal bueno, Héctor, Héctor fue un maestro. Héctor, Héctor, yo siempre digo que fue uno de los que me formó el gusto. Fue, fue un maestro porque veía sus espectáculos, los de él y los de Curi, pero sobre todo los de Héctor me sorprendían, me, me, me enseñaban cosas. Pero también porque Héctor me acompañó en mi primer espectáculo, viendo ensayos y discutiendo conmigo y cuestionándome. Y, y en un momento en donde no había nadie que te formara en la dirección. Entonces, como siempre consideré que había que tener guías, este, Héctor fue esa guía. Y, y fue muy lindo. Y cada vez que estrené un espectáculo y cuando iba Héctor, siempre sentía que era como. Él estaba dando examen. Claro. Pero bien, fue un, un, un maestro admirado, querido, y, y fue. fue... También me di cuenta cuando murió, me di cuenta con Gabriel Calderón y con, y con los más jóvenes, lo duro que es el teatro, porque, porque si no, alguien no vio las puestas de Héctor Manuel Vidal, uh -huh. no sabe quién es Héctor Manuel Vidal. Por más que lea una noticia o lea. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. O no, sea, los... no se sabe de no, qué no, que palpitó. Y lo primero, uh -huh. cuando yo me puse muy triste el día que me enteré que Héctor había muerto, este y lloraba y entonces la pregunta era y cómo era el teatro de héctor o sea y entonces fue fue fuerte para mí porque pensé en algún momento alguien me va a preguntar y cómo era el teatro de mariana perkovich uh -huh. y esa cosa del teatro tan efímera que si si no está en vivo si vos no fuiste a verlo nada es algo que te cuentan eh, sí, sí. puede quedar la dramaturgia sí la dramaturgia queda y, uh -huh. y yo me doy cuenta porque Cómo la dramaturgia trasciende. Ahora, por ejemplo, hay unas chicas en Argentina que me pidieron los derechos de una de mis obras y estoy dialogando con ellas sobre mi, mi obra. Y, y claro, no dialogo sobre mi puesta, dialogo sobre el texto que ellas van a hacer de otra manera. Sí. Entonces, eso es, eso es lo lindo que tiene el también escribir, no solamente dirigir. Claro. Vamos a los clásicos griegos. Vamos. Tenés una trilogía, Yocasta, Medea y Clinton Mestra, que me va a costar, sí. decir, va a costar decirlo <laughs> más difícil. de una vez. Sí, y todavía la tenemos Penticelea por allí Pentecinea, dando vueltas. Bueno. Sí. Bien, ¿por qué ella no entró Penticelea? ¿Por qué no es una tetralogía? No, porque Penticelea en realidad es una tragedia que. Que está escrita por Von Kleist, alemán, sí. eh, mucho después, en, la, en el pleno auge romántico de la relectura de la tragedia. Pero es una amazona. Pero es una amazona. a la la, Aquiles. Yo, yo, la, yo la uno a esta trilogía. Lo que pasa es que la trilogía, a diferencia de Pentesilea, Pentesilea fue un estudio sobre otras cosas, sobre, sobre la propia representación, sobre cómo cómo representar algo irrepresentable. No, no, no tiene... A ver, no sí. tenemos que juntar todas las mujeres y hacer <laughs> sí. un octógono de... No, pero, no, pero, pero, pero si no si está no, en esa No, no está en la trilogía, porque el formato es distinto. Bien, ¿vamos a la trilogía? Dale. Vamos a arrancar con Yocasta, que Dale. es la primera, 2003. Sí. sí. Bien, 2003, Yocasta. Vos decís que... Eh, a estas tres las unen cosas. Sí. Sin embargo, seguramente, eh, podemos hablar de ellas. Pero también hay entre Yocasta, Medea y Clit, Ay, lo que me va a costar. <laughs> Clit... ¿No? Yo la puedo decir fácil porque es como una hija. Entonces ah, puedo... bueno. O sea, te digo, man, entonces digo Yocasta, Medea y... Clitemnestra. Entre las tres, ¿qué es lo que las une? Una pincelada. Y nos metemos con cada una. El darle voz a la mujer. Y vos decís, bien, Yocasta la primera. Hay un cambio entre el 2013 y el 2012, por lo más donde yo noto, que tiene que ver las bueno, puestas en escena, ya vamos ahí, pero en el texto hay sí. mucho más texto en la primera que en la última. Me siento como sí. que hay más parlamento. Sí. Como que pesa más la literatura, está Rodó, está Silvia Plá, está sí. Lacan. ¿Qué pasó? Eso es un proceso que tiene que ver contigo. O cómo fue en Yocasta y empecemos por Yocasta. No, porque Yocasta cuando yo cuando yo me decido a, a, a reescribir la tragedia griega lo hago porque en, un, en Córdoba yo estaba montando un espectáculo en Córdoba Argentina y tomé un seminario con Sanchis Sinisterra, que es un maestro sí. de dramaturgos y de español que, que ha marcado a la dramaturgia iberoamericana ha sido maestro de toda la, de toda mi generación por lo menos. Eh, y cuando estábamos en, la, en, la, en el seminario, él hizo un análisis de los actemas de Edipo, es decir, las unidades de acción de Edipo, rey de Sófocles, sí. que había sido la tragedia que yo había estudiado más en el IPA, además, ya o sea que la conocía al dedillo. Uh -huh. Y fue muy interesante su ejercicio porque nos obligaba a dividir en núcleos de acción, a cambiarlos de lugar. Y entonces decía, si la hubiera escrito Shakespeare, ¿cómo la contaríamos? Claro. Si la hubiera escrito Molière, ¿cómo la contaríamos? Y en un momento apareció Yocasta por ahí, y él miró, éramos unos 15 dramaturgos de distintos países y éramos solo cinco mujeres, uh -huh. y él nos miró y nos dijo, ¿alguna vez una mujer tendría que darle voz a Yocasta? Porque Yocasta es un personaje clave en la trama, es la madre que se acuesta con el hijo, es sí. la reina, es todo todo ese es personaje tan potente, y sin embargo dice dos frases, tanto en Séneca como en, uh -huh. en Sófocles. Eh, a mí me encantó, dije, me encanta el desafío. Y volví a Montevideo y me puse a trabajar sobre Edipo Rey uh -huh. y decidí contar a Edipo Rey desde el punto de vista de Yocasta. ¿Y rodó y Silvia Bla? Y esos son, mis, esos son mis lecturas. O sea, eh, Rodó, Silvia, Rodó aparece más en, en, en Extraviada, que es, es, la, es, es la, mi, mi tragedia montevidiana. Pero Silvia Platt es una autora que me ha acompañado, tanto Silvia Platt como Catherine Mansfield me, me acompañan permanentemente en, toda sí. mi, en todo mi diálogo con la dramaturgia. Uh -huh. eh, con Rodó. A Rodó lo, lo redescubro en relación a, a, al propio Montevideo y a, la, y a la propia historia de Iris. ¿no? Que si querés, hablamos un poco de ella. No, estaba pensando dónde me había perdido con lo de la lectura de Rodó. Sí, sí, me había perdido yo. No es en Chocasta. <laughs> es en, en Iris. No, sí, no, en me quedé y, no, no. Me quedé pensando <laughs> y dije, no, es en otro lado. Sí. Bien, vamos a volver a Lacan, a Rodó, y se iba a hablar. Vale. Entonces, Chocasta, la voz de la mujer. Eh, que es cualquier cosa menos casta. Sí, es una mujer. Es decir, lo que, lo que a mí me, me hizo. Bueno, leí mucho, mucha, leí muchas cosas. Descubría una gran helenista que se llama Nicole loraux. Uh -huh. Loraux, por si la quieren buscar en internet, sí. que es una, era una helenista increíble, de la, no me la enseñaron en el IPA jamás, uh -huh. me enseñaban helenistas varones y no, y no teóricas mujeres, como suele pasar. Y esta mujer hizo unos estudios sobre lo femenino en el mundo griego. Sobre... Tiene un librito que fue el que me ayudó a mí a escribir Yocasta que se llama Maneras trágicas de matar a una mujer y en esas maneras trágicas de matar a una mujer que sobre la tragedia griega están todas las muertes de las mujeres en la tragedia griega a diferencia de la muerte de los varones y eso el tema del suicidio en las mujeres griegas y el poner a Yoc empoderar a yocasta diciendo bueno quizás no me suicidé Quizás fue el propio Edipo que me mata uh -huh. por no poder soportar descubrir que soy su madre. Y empiezo a hacer ese ejercicio con, con la voz de Yocasta. Y entonces, claro, me, me, no es casta porque ella dice, yo cuando conozco al joven rey con el cual la obligan a casarse, uh -huh. descubre un hombre joven hermoso, no sabe que es su hijo. Sí, sí. Y reivindica el placer de ese matrimonio. Ella ya uh -huh. más vieja. Y ese sí, hombre sí, joven sí. Con, con quien la casan. Entonces, mi tesis es, bueno, ¿por qué castigar a Yocasta si es después que esa, ella sabe que él es su hijo? Uh -huh. Jugando con la, sí, con sí. la posibilidad de, de mover la trama. ¿no? En la muerte de esas mujeres, si hubiera muerto Elena, en, sí. en Troya, que... Sí, sí. Y dado, sí, ¿no? y además también con toda la, la es, es muy interesante lo que Nicoloso dice de Elena, ¿no? Porque eh, tanto con con Pandora como con Elena sí. se han cargado las tintas sobre, uh -huh. ¿no? que la culpa la tienen las mujeres. Es bastante relativo si vamos a la historia. Sí, sí. Bueno, <laughs> si no preguntemos la conquista de México, pobre, todavía sí. siguen parando, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Claro. ¿no? Como si fuera tan fácil. Exacto. Todo es culpa de la Malinche. Sí, claro, está un poco fácil, quedó ahí. Uno, Yocasta, yo me anoté allí como que es atemporal, como que podría estar, sí. a diferencia de Medea de Lónimar, que está, arranca con una noticia de un diario, Exacto. y de hecho se, durante el texto se habla de esa noticia, sí. Sí. Eh, ahí ya hay un quiebre sí. en, en cuanto a... Un procedimiento distinto, sí. El, el procedimiento con Yocasta tiene que ver con que yo decidí Dialogar exactamente con Sófocles. Entonces, me movía con Sófocles y su forma de escribir Edipo, pero al mismo tiempo trataba de decir: bueno, hasta hoy el fantasma de Yocasta nos acompaña. ¿Cómo escribí después de Sófocles? Yo, cuando leí las siete tragedias griegas, dije: pues todo lo que vino después es refrito. A ver, vos podés. O decir? diálogos con Sófocles. Está bien, si vos decís que es un refrito. <laughs> no, <puede ser. risa> no, pero, no, no. Pero ¿en qué sentido no, digo? Yo sé. Este hombre ha escrito todo. No, ¿no? Mi sensación es sí. era de deslumbre, decir, ¡guau! Wow, sí, sí. sí, Con sí. estas siete cosas se puede hacer todo. Sí, claro, la tragedia griega tiene eso. Por eso yo vuelvo y vuelvo y vuelvo a ella. Uh -huh. Tiene eso, tiene todo. Lo que pasa que justamente por eso que decís, uh -huh. doy el salto en Medea, porque... Porque también dije, bueno, ¿por qué no hacer el, el ejercicio inverso de un caso uruguayo uh -huh. que me impactó muchísimo, sí. que impactó muchísimo a la gente que escribía en, en el portal del diario donde le descubrí la noticia uh -huh. y que escribía cosas horribles? ¿Por qué no me voy a la tragedia? Que es el sí. que la tragedia te permite salir de ella, entrar en ella, negarla, ¿no? Borrarla sí. y. Te permite bueno, pero, muchas operaciones. Para es el tema que hablabas al principio, el tema de la formación. Si vos desconocieras a Sófocles, de esto no puedes hacer nada. No, no, claro, nada. No nada. No podría haber escrito esta obra, no, no. Medea arranca con la noticia del diario, 11 del 10 del 08, que tiene que ver con esta madre. Sí. Y de hecho, en el texto figura, pero, hace, pero parió hace seis años, o sea, estás Exacto. hablando, estás todo el tiempo metido allí. Este es un monólogo, hay una actriz sí. allí, una mujer muy gorda, que sí. va hacia el fondo, sí. dialoga a veces con unas imágenes, pero es otro tipo de puesta. Otro tipo de, de texto incluso, porque claro. lo que hice con Medea fue descubrir una noticia de un diario de una madre que en Cerro Chato mató a su niña de seis sí. años y me puse a investigar en el caso, a diferencia de Yocasta, que fue un ejercicio de diálogo sí. con Sófocles. Me fui al lugar, me fui al interior entrevisté al fiscal, a la jueza, uh -huh. entrevisté a todos los personajes que aparecen en la obra, y, y pude traerme de ese juzgado del interior una cantidad de, de imágenes, y además yo le contaba a Fernando Cabrera, que, que es un amigo que quiero mucho, que en el viaje había habido una sequía, una sequía brutal, uh -huh. y yo venía en el, en el ómnibus por la ruta escuchando a Fernando Cabrera. Y se me armó ahí un mundo perfecto entre la música de Fernando, el campo seco, la historia de esta mujer que, que mató a su niña en el campo y que tampoco la entendieron, porque ese es el otro problema. Estas mujeres, cuando hacen una cosa así, uno tiene que entender por qué lo hacen. Y yo la, la sentí como, una, como un personaje trágico porque, porque directamente nadie se preocupó por entender. Terminó encerrada en el Vilar de Bo y nadie se preocupó por entender. Entonces, este, Medea me conmovió mucho. No se llama Medea, tiene un nombre real que no voy a decir, pero pero este... ¿Y cuánto hay de diálogo con la Medea, entonces, aquella? Y... La, la que es tratada de bruja, exacto, la que... Exacto. Además, yo había, había trabajado sobre la Medea de Müller. Uh -huh. Había montado la Medea de Heiner Müller y, por lo tanto, había estudiado Medea para dialogar con Müller. Y entonces... Lo que me parecía era que esta, esta hechicera Medea, el mito Medea, uh -huh. de la hechicera que en, en, engaña a Jasón o que traiciona a Jasón, sí. me servía a confrontarlo con esta vaca del Olimar, con esta mujer gorda, uh -huh. eh, olvidada de la mano de Dios. Y entonces ella dice en el texto, ¿no? ¿Cómo me imaginaban? Uh -huh. ¿no? Medea, no divina, ojos negros, penetrantes, no soy esto. Uh -huh. Soy una mujer gorda del medio del campo uruguayo. Eh, aparte, por lo menos en la representación que yo la vi vestida de manera casi, uno podría pensar que psiquiátrica. ¿no? Exactamente. Sí, porque estaba en un psiquiátrico, entonces... Sí, no lo sé, pero eh, sí, me acuerdo sí. de la imagen sí, casi sí. como en chalecada. Total, total. Sí, sí, esa era... Como un una vaca en chalecada. Una vaca en chalecada. Claro. <laughs> un buen símbolo para el Uruguay. <laughs> sí, ponele. ¿Podemos ir a la tercera que se llama? Clitemnestra. Genial. La mujer de Agamenón. Sí. Eh, acá también hay mucho texto con sí. que dialogar. Vos ahí haces varias cosas. Uno es un diálogo, por supuesto. Sí. Y después una apuesta que también tiene una movida diferente de Medea, diferente de Yocasta. Sí, porque, y porque por primera vez pongo a un varón, a pesar de que le pongo eh, Clitemnestra, falso monólogo griego. Porque en realidad uh -huh. para mí el monólogo es el de ella. El de esta mujer que ha tenido que ver qué hace con su hija, Exacto. porque Agamenón le reclama que la mate, porque si no no hay viento. Exactamente, o sea, eh, eh, ella es una madre que tiene sí. una hija, que su esposo es un, un general, sí, ¿no? sí, un Gober guerrero, un guerrero, y le dice para que podamos vencer, tener buenos vientos y vencer en la guerra, hay que matar a nuestra hija. Sí, como tantas otras cosas que pasan ahí, ¿no? Matan a la hija de aquel oráculo, te acordás, y le dicen, bueno, le dicen a Gamarón, no, esto es por Fulana. Exacto. Este, Exacto, de bueno. Esas van pasando. Van pasando varias. La cuestión es que yo tomo esta idea de, de ver el asunto del género y jugar con el espectador, proponerle al espectador sí. que se escuchen los hombres del público. Escuchen a Gamenón y sus razones sí. en un lugar, mientras en otro lugar sí. las mujeres escuchen a Clitemnestra. Lo tengo claro. Y ahí me tengo con una duda. Sí. Eh, hay dos monólogos que funcionan al mismo tiempo. Sí, exactamente al mismo tiempo. Si voy solo, me pierdo la mitad de la obra. Sí, hora. señor. Es más, y... nunca vas a escuchar las razones de ella. No, o sea, no, hay... <laughs> no pero si vas de a dos y te toca nena y sí, nene, podés le puedes preguntar a, sí, a alguien en el otro lado qué pasó. Digo, porque hay una cosa muy radical ahí, que es. Eh, la apuesta me parece fenómeno, pero si voy solo, me pierdo a uno, sí. y si voy escrito... yo con un hombre, nos perdemos los dos a la mujer. Está escrito así. No, está... sí, ya sé. Está, está pensado para que vos te puedas quedar con una, una versión. Son dos sí. versiones. Es que... Porque digo, no es una obra donde voy a escuchar a uno no, y después al otro no. y después voy. A... No es rellamón. No, no. Acabo... si escucho a uno, no escucho al Exacto. otro. Y al final, cuando se reúnen, no hablan de lo que ha pasado. O sea, no, no me voy a enterar de lo que dijeron. No. Te vas a quedar con la curiosidad sí. de saber lo que pasó. ¿A dónde va esa apuesta? Esa apuesta va a que entre hombres y mujeres, las miradas del varón y de la mujer sobre un mismo hecho. No son iguales. Claro, está bien. Por lo tanto, juega con la subjetividad de lo masculino y lo femenino puesto en cuestión. Y te obliga a, si vas, de a, si vas en nena nene, como decís vos, sí. eh, analizar lo que pasa, que era lo que a mí me interesaba ver en la apuesta. Bueno, cuando vos hiciste la apuesta en, en, un, en un gimnasio. En guana, No, ese, en, Clitemnestra lo hice sí. en Después hice Pentesilena. Claro, por eso. En Pero cuando lo hiciste en un gimnasio. Todos veían sí, todo. Exacto. Acá digo que es más radical sí. porque algunos no ven. No. Por lo tanto, prejuzgan. Exacto. Se imaginan. Sí, <laughs> sí prejuzgan. Se imaginan, y prejuzgan sí. se imaginan y además yo jugaba con el sonido, que después lo usé en Proyecto Felizberto también. Sí. O sea, usaba el sonido, quiero decir, vos, Agamenón estaba con los hombres sí. y se escuchaban algunas cosas que decía ella y él le contestaba desde el sótano en el que estaba. O sea que jugué también que yo le, le digo a los directores que puedan hacer estos textos que pueden usarlos ¿no? la, la contaminación sonora para interferir de un, en un discurso o en otro. Pero la idea es que se muestren separados. Sí, ¿qué tan radical es pensar que todos los varones que vayamos a escuchar a Gamenón vamos con el mismo casete? No, no, O vamos a ver cosas parecidas. O las mujeres que van a ver... No, a... no, no, no pasaba eso. No, seguro hecho. que no. No, no, lo único que sí pasaba es que se genera una complicidad. Entre género. Bueno, eh, Agamenón habla a los muchachos que estemos ahí, habla de la guerra y del fútbol. Sí. ¿no? Y de hecho lo compara. Sí. O sea, como que están trabajados hacia estereotipos masculinos o femeninos. Absolutamente. no. Porque y lo mismo ella trabaja. A mí se me hablaban de fútbol y de guerra, y no te entiendo. Sí, no he participado sin, ninguna de las dos. Sin embargo, lo que pasaba en la puesta en escena sí. que hicimos nosotros, donde era Iván Solaricho, Agamenón, lo que me contaban amigos varones, porque yo no lo veía, no veía lo que pasaba. yo tenía vedado en la entrada, sí. eh, lo que me contaban mis amigos varones es que se generaba una complicidad que más allá de que te gustara o no el fútbol, sí. porque él usaba muchos ejemplos de fútbol, sí, sí, este, igual se generaba algo entre ellos que no es lo mismo. Que las mujeres, donde también trabajaba con los estereotipos sí. y, des, y hablaba de la, de la madre. La manera de, de invitarlas a cocinar Exacto, o de beber de uno y de otro, son Exactamente. Distintas. Pero la idea de jugar con el estereotipo es para sí. cuestionarlo. Sí, sí. O sea, ese, esa es mi provocación. Me imagino que no era para instaurarlo. No, para nada. Por eso, decir, esto está fenómeno, sí. sigamos. No, no. Eh, allí, ¿cómo entra Coltrane? Yo no me entro... ¿Cómo entra? Coltrane. Ah la música, ¿no? Eh, Digo, eh, es qué genial. Sí, si entra, sobre todo, quien entra es Cole Porter. Todo, oh, yeah, yeah. Todas son versiones de Cole Porter. John Coltrane. Sí. En versiones, tema. En versiones de Cole Porter. Ah, bien. Que no, que no lo dice, pero, pero, ah, pero, ah, pero sí, sí, no, son todas versiones, eh, distintas versiones de distintos este, músicos de... Temas de Cole Porter, porque sí. como el ambiente que yo quería dar era de, de, ese, de clase alta, refinada, dirigente. Sí. Bueno, a la menos. Un... ¿no? Ah. Ahí está. Entonces, sí. me, me gustaba, gracias a mi madre que está por ahí entre el público, que me llevaba a ver musicales de, de chica, me, me quedé enamorada de Cole Porter siempre sí. y, y me parece que tiene una ironía y una elegancia irónica muy buena que me sirvió mucho para, para esa apuesta de, de Clitemnestra acá se da una indicación que dice Casandra, una muchacha que Agamenón elige entre las espectadoras debe ser mucho más joven que la actriz que interprete a Clitemnestra sí. o sea la incorporación del público. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué propones vos allí? Digo, ¿qué, qué, ¿Qué hay atrás de esto? Bueno, En esta obra, que no buscaba representar cerrado, sino que estábamos todos juntos en sí. un mismo espacio, la idea de la, la extranjera y la esclava y la rival uh -huh. me gustaba que fuera una espectadora. O sea, colocar al espectador en la situación incómoda de que Agamenón la trae a la casa de, de su mujer. Este, sí, sí, como cosa que cautiva. No hacía todos los días. Eh, Exacto, cosa que él <laughs> sí. hacía todo, todo el tiempo. Sí. Entonces, esa sensación de generarle... A, antes había sido cómplice con Clitemnestra, esa espectadora. Uh -huh. Y de repente, porque Agamenón la invita a bailar, la coloca en ese lugar incómodo, también volví a recuestionar el tema de la complicidad entre mujeres y, y el lugar. Entonces me gustaba como procedimiento para, para jugar con las percepciones del espectador. ¿no? Ahora, ¿tiene un diferencial con respecto a las otras maneras de representar el teatro que no sea ese? El vivo, la música, el cine, no tienen manera de actuar sobre el vivo. Ajá. La música, de alguna manera, sí, digamos. Lo sí. he visto bajo fondo decirle a la gente que suba al escenario sí. y bailan todos arriba. Sí. Pero en general, me parece que es el teatro el que tiene el lugar o la posibilidad, si se quiere, destacada y única, de incorp si quiere sí. de meter adentro sí, al gente. espectador sí, sí, sí. porque es en vivo sí. vos podrías hacer todas las puestas una distinta a la sí, otra sí. De hecho, a diferencia de una película que siempre exacto, proyectaríamos la misma exacto de, de hecho en, en pentesilea que vos la mencionabas sí. yo eh, invitaba a las espectadoras a hacer el coro de las amazonas o cómo es eso de en alguna obra tuya si suena un teléfono alguien va a decir apágalo Sí. Y no va a haber problema. No, ningún problema. Pero hace una semana en Buenos Aires una mujer tiró a una niña de la sí, platea. Sí. ¿Qué sí. pasa en una obra de Mariana Percone? No, no, si tiran a ¿Sí? alguien. No, no, no digo. Se para eso... todo y se llama a la policía y al médico. No, quiero decir. ¿Por qué vos puedes estar preparada? Sí. Porque lo que estoy tratando de hablar es de la participación del sí, público. Sí, sí, sí. Y pongo un ejemplo que supongo Radical. ustedes pueden ver. Sí. Che, si suena un teléfono, siete sí. un chiste y salimos. Pero hace una semana pasó sí. algo, que vos decías, una noticia del diario que me impactó, a mí me impactó. Sí, horrible. ¿no? Sí. En un ámbito teatral que te... sí. ¿Qué pasa si, digamos, hasta dónde se pone en juego que haya otros? Porque sí. si bien es... 20... Incluso en ese, en ese caso, fíjate vos que era en un teatro frontal, donde sí. ellos no participaban. Era un recital o sea, de Gabo Ferrer. ¿no? Por eso te digo, sí? en una cosa... Lo, lo que digo es que... Por Pero su... justo te estaba leyendo sí. y digo, bueno, si en una obra donde sí. yo digo, no, y nos Vení ha que te subimos, nos, nos pasaron cosas de participación de la gente, incluso de protesta. Yo siempre, yo creo, lo, lo he contado, pero lo voy a contar una vez más porque es la mejor anécdota que tengo en Juego de Damas Crueles, que fue uno de mis primeros montajes. Una señora que estaba muy enojada, era todo, se movían, andían, se voy a bajar, sí. y ella empezó a gritar, esto es una porquería, esto es una vergüenza. Y yo me la acerqué porque estaban los actores actuando cerca de ella. Sí. Le dije, señora, si quiere irse, le devolvemos el dinero a la entrada, tiene la puerta uh -huh. abierta. Y ella me miró y me dijo, ¿Ustedes hacen teatro no convencional? Yo soy una espectadora no convencional. Claro. Esto es una porquería. Y siguió gritando. O sea, ella el actuó todo actuó por toda tiempo. la obra y tenía sí, derecho, sí, sí. por lo tanto sí. la dejamos. Este, claro, porque y... ese, o sea, lo que voy a al centro del asunto. Sí, puede pasar. Eh, puede no? pasar. Es... Lo, que lo que pasa creo... es un privilegio divino el de estar en vivo, sí. que como toda cosa en vivo tiene la posibilidad de que sucedan cosas imprevistas. Sí, sí. Y, igual de todas maneras hay un entrenamiento para los actores uh -huh. para que se preparen a cómo manejar no las más radicales, sino sí. las, las menores. Eh, y que, se, que forma parte del proceso de ensayo. Es decir, que vos trabajás, porque por ejemplo en Proyecto Felizberto, que era una casa donde la gente se movía por toda la casa sí. y la gente podía abrir una puerta, entrar, salir, todos estaban preparados para mm -hmm. poder incorporar las cosas más insólitas. Porque vos trabajás dos cosas que me parece que dejan puertas abiertas: el espacio y el público. Sí, en vez exacto. de trabajar adentro de un escenario con cuarta exacto. pared, vos trabajás en lugares distintos. Y lo del público, muchas veces lo promovés, sí. y si no lo promovés estás abierta a que suceda. Exacto. Ahí hay dos cosas que juegan mucho. ¿Por qué trabajas esa, en esa línea de ruptura? ¿Hacia dónde crees que.? ¿De ruptura? O de trabajo con eso. Sí. O sea, ¿cuál es el norte de ir hacia esos lugares? Mira, creo que tiene que ver con renovar la creencia. Quiere decir, es muy difícil creer en la ficción hoy como está el mundo de la ficción. E incluso te diría más, eh, es decir. ¿Cómo, cómo yo a veces en el cine o en o en el audiovisual me sorprendo cómo se van encontrando, por ejemplo los Guachoski son la guachoski, sí. porque ahora son oh, las guachoskis, sí, este, sí. tienen una manera de encontrar cómo narrar o entrelazar cuentos, y yo digo qué brutal, cómo, cómo se van encontrando en el, en el mundo audiovisual otras formas narrativas. Otros lenguajes, y a mí eso me gusta mucho para las artes escénicas. Me gusta que la gente viva una experiencia cuando va a, a vivir eso, ese hecho teatral, que, que, que no sea solamente sentarse y mirar, uh -huh. y que su, su mirada pueda elegir, pueda armar, pueda conectar, que sea más relacional. A mí me, me gusta, porque Te... las artes visuales también lo hacen. Sí. Te sucede, yo tenía un profesor que era Gastón Breyer, que trabajaba mucho en escenografía y en el teatro en Argentina, él decía que el espacio teatral daba texto, que el texto uh -huh. nunca era sí. solo el texto. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y digo, vos que explorás esos lugares, sí, supongo sí. que no es lo mismo gimnasio que... No, este café. No, 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 no. ¿Te da, te da letra? No, claro, eh, en, en O el, te da ideas. Él me da ideas, me ayuda, por ejemplo, si yo pienso en un espacio concreto sí. para, para, para escribir... Por ejemplo, en, en, cuando, después que terminé el proyecto Felizberto, eh, tengo el proyecto para cuando salga de la intendencia sí. eh, de hacer un trabajo sobre ¿Eso Mario va a Lebrero. Ser en el 2010 o antes? ¿En el 2010? No, no en el 2020. 2020. <laughs> ¿Eso va a ser en el 2020 o Se, antes? Su, no, sé, no sé, espero que sea en el 2020 para terminar mi periodo con Daniel. Este, el, 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 lebrero, Iván. Lebrero. Entonces vos decís. ¿Qué espacio para el hebrero? Porque el hebrero es tan diverso, tan variado, tan... Entonces voy a tener que tomar una decisión sobre sí. el espacio. ¿Qué fue lo que hice con Feliberto? Uh -huh. Tomar la decisión de la casa. Sí. Entonces, una vez que vos tomás una decisión, la escritura tiene que nacer en función del espacio. Entonces ahí vos vas a ir a buscar. En el caso de Félix Berto y la casa, sí, sus bien. descripciones de casas, las cosas, los cuentos que pasaban en la casa, uh -huh. Balcones, entonces, el balcón, todo, ¿no? el, nadie encendía las lámparas, sí, sí. ¿no? o los dormitorios. Y entonces empezás a trabajar sobre el espacio. A veces el espacio depende de qué estilo es, eh, un, un edificio ardeco, una no, una cosa sí, sí. más bien gótica. O sea, ¿cómo, ¿cómo te da un tono? De alguna manera se mencionaron las tecnologías. ¿Cuánto crees que puede aportar o que está aportando la tecnología en el teatro? En el cine me parece que pila. Sí, muchísimo. ¿No? En el Uruguay hoy hay una cantidad sí. de realizadores en audiovisual que sí. con un teléfono salen a trabajar. Sí. ¿Cuánto crees que puede modificar el teatro? Por ejemplo. ¿Ya lo no modificó? Sí. Bien. Lo pero en este tipo de trabajos que vos hacés, podríamos estar nosotros dos y todos bien estar viéndonos por YouTube. Sí, exacto. Por o ejemplo. Sí, o por, Sí. Eh. Otras dos personas. Exacto, yo no me sí. para que sea un poco más interesante, por lo menos mi lugar. Sí. Pero quiero decirte: el teatro puede ser absolutamente. Sí. Pero, ¿cómo ves la tecnología entonces? Mirá, yo. De... ¿Qué suma, qué resta, eh, qué te despierta? Suma, suma todo para mí y. y... Y creo que resta poco, porque depende cómo la uses. La tecnología es una herramienta, es una sí. herramienta como antes era la, la tela para crear una ilusión de profundidad. Seguro. Entonces vos podés usarla desde el punto de vista escenográfico para crear un espacio, vos podés usarla desde el punto de vista narrativo para encontrar otro componente para contar una historia, vos podés, la podés usar como usás la luz, como usás ot otras herramientas. Para mí... No, no hay que poner la tecnología ni como enemigo, ni como... Ahora, que por supuesto, yo por ejemplo siento que en mis últimos espectáculos me había puesto como un poco nostálgica porque estaba como homenajeando al viejo teatro con las desentradas y los, y los telones o con Felisberto y la casa y el preciosismo del 3D, de ambientar una película como hizo Paula Villalba que era una mm -hmm. dirección de arte aquello pero quizás porque también me gusta como ser un poco retro en relación a los lenguajes más techno y duros sí. que se ven en la escena más joven. Aunque cuando voy a ver a los jóvenes no todos trabajan con la tecnología. La tecnología está, pero muchos de ellos trabajan con el actor en, en escena. ¿no? Está bien, pero esto va como a pregunta conceptual. ¿Hacia dónde crees que va la relación tecnología teatro? Ah, y seguiremos viendo las cosas más insospechadas porque yo creo que la tecnología también está evolucionando muy rápido entonces Digo, hay po, por ejemplo hay muchas hay, en el cine lo tengo muy claro sí. o más claro pero siento que por ejemplo en una película hoy se puede hacer con 100 personas en distintos lugares del mundo que filman un minuto y la, alguien la junta sí, sí. en el teatro a no, dónde en el teatro va? podés estar pod podríamos estar haciendo un proyecto como por ejemplo hay un proyecto no lo voy a hacer solo te no estoy no preparando. no pero por ejemplo ah. hay un proyecto precioso de un grupo que se llama Rimini Protocol, que a mí me gusta mucho alemán, uh -huh. que tiene un canal en Vimeo, o sea que si lo quieren sí. ver lo pueden buscar, eh, que se llama Calcuta, que es un, vos el espectáculo, hay un celular, sí. llegás acá, y un celular, te hablan de un call center de, de Calcuta y te empiezan a guiar por claro. un recorrido y te dicen salí y hay un actor en la calle y pasa algo y hay una canción y entonces te dicen entra. O sea, la tecnología bien usada para mí expande, expande, abre, abre y nunca vas a perder la dramaturgia, el, el, el actor o el performer en vivo, nunca lo vas a perder. No, por eso por eso digo, para mí el centro es el vivo, ¿no? sí. el centro del teatro es el vivo, y, no hay vuelta. Y la, y la tecnología te va a ayudar a expandirte más para mí y a que yo pueda hacer, ojalá algún día, un proyecto con que lo quería hacer con actrices que estuvieran en otro país Tranquilamente, mientras ¿no? yo claro. estoy acá. o sea... Eso es lo que me parece fascinante de, la, de las posibilidades. Son infinitas, son infinitas. Llegué a, a extraviada y acá está marcado Lacan. <laughs> Lacan y Rodó. Acá está Rodó, estaban todos acá. Tu amigo Rodó. Me encantó la frase con la carrancasca que, que dice, comiencen por no creer que comprenden, partan de la idea del malentendido fundamental. Es una disposición primera sin la cual no hay realmente ninguna razón para que no comprendan todo y cualquier cosa. Este es un texto de 1995, uh -huh. 1998. Mi primer texto. Este es el, el que yo iba cuando te preguntaba uh -huh. por Rodó y Silvia Plá. Uh -huh. Pero acá hay más. Digo, lo de Lacan, me imagino que debe tener que ver con lecturas vinculadas, algo no profesional. Exacto. Pero lo de Rodó y Silvia Plá, sí. Eh, ¿Y acá entonces esto fue herencia de, aquella, de aquel IPA? Sí, fue herencia del IPA, aunque por supuesto que Silvia Plath no se daba en el IPA, no sé si se dará ahora. ¿No? No, en mi IPA por lo menos no. Eh, se daban muy pocas mujeres, muy pocas escritoras, muy pocas. Eran la mayoría escritores varones. Yo a las escritoras mujeres las descubrí sola, después o por amigas o por recomendaciones. Sí. Y ahí empecé a descubrir que había una montaña montonera de escritoras uh -huh. potentes sí. que en general no están en los programas. Uh -huh. eh, y, y en el caso de, de esto, de sí. a Rodó sí lo estudié y mucho uh -huh. en el IPA, me peleé con Rodó, después descubrí a una maravillosa escritora que se llama Silvia Moloy, que escribió unas cosas increíbles sobre Rodó, que le, le voy a agradecer toda la vida el haber descubierto su libro porque, porque cuestiona muchísimo una cantidad de enfoques sobre Rodó que, a mí, que yo los leí en el IPA. Pero el problema con Extraviada, y por eso Lacan, es sí. que Extraviada se trata de matar al padre. Uh -huh. Es una maestra uruguaya que sí. en, en los años 30 mató a su padre en la puerta de su casa. Un caso real, Iris Cabezudo, muy conocido en la época, sí. este, del cual llegué a hablar con Taco Larreta de este caso, que él también escribió algo sobre Iris, uh -huh. y me decía que en las casas de familia bien no se hablaba de ese caso, era sí. como medio tabú. Este, porque una niña de, educada eh, agarra un revólver y le pega cuatro tiros a su padre. Sí, de hecho hay, uno de los textos dice, ¿no? que, sobre que en algunos lugares uno cree que de allí no va a venir nada exacto, salvaje. Exacto. O y, bárbaro. Sí, exacto. Y, y entonces, bueno, el, el hecho de matar al padre, tanto en el caso de Silvia Plath como en el caso de Rodó, como en el caso de Lacan, lo que hice en, en extraviada fue tomar el ejercicio del parricidio a distintos niveles. Porque también está la muerte de Valle, están esos padres que uno es funcionario público y la otra maestra Bareliana. Sí, sobre todo porque en Lacan me parece que lo que está es la idea de que el padre no es el padre biológico, sino quien ocupa exactamente. ese lugar. Es exactamente. Y por lo tanto podría ser nuestro padre Valle. Exactamente. Claro. Y además el tema del no comprender, el pensar que uno comprende y en el fondo no estar comprendiendo nada, porque, porque, ¿cómo se explica esa locura? familiar en esa familia uruguaya de esos años 30, uh -huh. tan particulares de este país. Y realmente yo cuando leí el libro de los psicoanalistas lacanianos, sí, yo lo tenía marcado Raquel Capurro y Diego Nin, que fueron quienes Qué me... Qué memoria. Sí, sí Raquel, Raquel Capurro y Diego Nin, que fueron sí, sí. como los, los que me inspiraron y los que me permitieron hacer esta obra. Porque cuando leí el libro teórico del caso, este sí. era una novela uruguaya. Porque incluso dice, y en los escritos de Lumen Cabezudo, ambos publicados... Exactamente. O sea, que... los, estos dos psicoanalistas uruguayos hicieron además un, todo un estudio sobre la familia, sí. y en la familia esta, uruguaya, escribía Iris, escribía el padre, escribía la madre, escribían todos. Sí. Todos contaban versiones posibles de lo que pasaba en esa familia. Sí. Y de todo ese mundo bastante loco y intenso. Eh, hice extraviada y otra artista uruguaya que quedó marcada para siempre por Iris Cabezudo fue Virginia Patrone, sí. quien hizo la escenografía y vestuario de esta obra conmigo en el circular sí. y que la ha seguido pintando una y otra vez y que hizo una gran exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales sobre Iris. O sea, Iris una vez que te agarra no te suelta más. Y de hecho a mí me llevó a París. Sí. Ella, la madre, sobre todo tenía una locura con Francia y el mundo francés y esa cosa bueno, tan uruguaya. Grave, porque... sí, sí. Y increíblemente, el, el caso de los psicoanalistas uruguayos se, se tradujo al francés y se publicó en París. Y mi obra se tradujo al francés y se publicó en un volumen de teatro uruguayo contemporáneo. Y estaban juntos en las librerías en Francia. Y una directora de teatro se compra. Los dos libros. Uh -huh. Y claro, queda como loca con el caso. Sí. Lo presentan en un teatro muy importante de París y hacen. El, y, o sea, me lleva a París, Iris, y me obliga, digo yo, de una manera sí. un poco loca, a verla hablar en francés. Uh -huh. Y yo pensaba, sentada en el teatro viendo a los actores, y, se salió con la suya. <laughs> o sea, ella no solo. So sobrevive en el pasaje al acto de matar a su padre, uh -huh. logra todo ese caso increíble que los psicoanalistas, yo hago la obra, Virginia la pinta, se estrena en París, o sea, es increíble, ¿no? O sea, como ir, el caso es muy fuerte para mí. ¿Las dejas ir o se van? Estas per... se van. todas estas mujeres. Sí, y se, personajes, van. Personajes, eh, se van. Esta, esta me costó sacármela encima, ¿no? Uh -huh. Iris me costó bastante, porque es bastante contaminante. Porque Te es... pregunto por tu padre, no. Eh, no, no. <laughs> no. Me, me no, costó, yo, no, me, no, no. Me la dejaste servir. No, pero pobre, mi hermana chica, que yo le dediqué esta obra, se la sí. dediqué a mi hermana, se enojó horrible me una obra horrible, ¿cómo me dedicaste a esta obra? Pero yo decía, bueno, tiene que ver con eso de, la, de, de, de que uno revisa siempre cuando escribe. Uh -huh. y, y de alguna manera, Iris me costó sacármela encima, pero... Me encanta dar los derechos de estas obras. O sea, a mí soy una autora que me gusta, que, que sobre todo además son casi todas mujeres las que me piden los derechos de estas obras. Y me gusta mucho dialogar con ellas cuando están trabajando, estudiando a su vez, sí. me hacen preguntas. Es, es muy lindo volver a las obras a través de la mirada de otras directoras que las, que las quieren hacer. Hablaste de mujeres y no puedo no preguntarte. Acabo de leer ayer o antes de ayer uh -huh. que las mujeres del Frente Amplio van a proponer que el Frente Amplio sea antipatriarcal. Absolutamente de acuerdo. ¿No lo era? No lo era en la, en la declaración. <laughs> lo, lo es, espero, espero que sí, como fuerza política. Pero, pero también creo que son importantes las declaraciones y ponerlo por escrito. La gente le tiene miedo al feminismo, le tiene miedo a decir antipatriarcal, a decir cosas como androcentrismo. No, claro, yo estoy preguntando si antes no, vos, no era. No, no, porque me llama la atención, es no, como si antes no lo fuera. No, bueno, pero si se, si se siente la necesidad de dejarlo por escrito, por algo será. No, no, las cosas por escrito nunca Exacto. son lo mismo, son Exacto, claro. entonces me parece que, que la definición apunta a eso, apunta a que a que el, esto que yo te decía, que vos me miraste con ojos un poco sorprendidos, porque cuando dije que en, en el IPA no se estudian muchas mujeres y cuando sí. invito a todos a hacer el ejercicio en los programas de literatura, ¿cuántas escritoras estudian? En, la en los programas de historia, ¿cuántas historias de mujeres se ven? Uh -huh. Y es terrible la sobre comprobación todo, digo, de sobre que todo no en es este así. país que tiene amarosa idea vamos ¿no? Hay una pila exacto pero no hubiera sin dónde embargo, sin embargo uh -huh. no están ahí no me queda tiempo para una <laughs> más muchísimas gracias Mariana. no por favor gracias Javier a Echemendi a en la producción del ciclo la gente de la Librería Purpuria que nos trae el material los compañeros de entreacto que nos reciben aquí en su casa los compañeros de TNU y de Radio Nacional del Uruguay que transmiten esta entrevista, charla en otros formatos y en otros horarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Mariana Parcovich, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias de verdad. Nuestro próximo encuentro, el último, Fernando Cabrera.